y deseado por muchos de ustedes. Inauguración del órgano, formada sin duda como las de hoy, siempre hay que echar la mirada atrás. Y esta historia comienza en febrero de 2012, cuando un grupo de castorinos inquietos se reunió a calar en el ADN de todos ustedes. Con paso lento pero firme, los impulsores del órgano, en ocasiones, bien lo sabe Miguel, calificados como locos, empezaron a trabajar con la ayuda y sacrificio de una ciudad entera, conciertos de agrupaciones musicales, rastrillos solidarios, actuaciones, ventas de libros en expositores a pleno sol, en días festivos, pins, sellos, todo un sinfín de actividades con las que engrosar poco a poco la cuenta de esta iniciativa. Este esfuerzo, sin duda, tuvo su gran recompensa cuando en agosto de 2013 se firmó el contrato de arrendamiento con el taller del organero Carlos Álvarez para la construcción del instrumento. A partir de ese momento comenzó una relación a distancia, casi amorosa, con la localidad turolense de Villel, donde se fraguaba el deseo de Caspe. Mientras la construcción avanzaba a 189 kilómetros, se continuaba trabajando para lo que comenzó con locura, acabara con mucha cordura, la de hoy. La autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio en mayo de 2014 supuso ya el último empujón para que los más incrédulos creyeran ya en este proyecto. 4 meses más tarde, y coincidiendo con el cohete de las fiestas patronales, la cuenta del órgano percibía un ingreso de 90 euros, con el que el tubómetro para financiar este instrumento alcanzaba ya el 100%, el objetivo que se había conseguido. Caspe ya lo tenía claro. Este año, el 2015, iba a ser cuando los caspolinos y todas aquellas personas que han aportado su granito de arena a este instrumento escucharán las primeras notas del órgano de tubos de la colegiata. De fechas hablamos, fechas clave también. El Día de Reyes, construcción este día, comenzaba ya las obras de construcción de la plataforma para la instalación del instrumento y mejora de más de 100 metros de este suelo de la colegiata. En marzo llegaba el órgano, descontado, y en apenas 15 días el instrumento ocupaba este lugar privilegiado en la colegiata. Entonces comenzaba un momento en el que la Junta Gestora se convirtió, podríamos decir que los vecinos en periodistas y la Junta Gestora en entrevistados, porque empezaron las preguntas. ¿Cuándo se inaugura el órgano? ¿Cuándo se inaugura? Decían que tenía que esperar un tiempo para que se adaptara al ambiente, a su entorno, del que estaría durante cientos de años. Mientras Aragón se encontraba celebrando la festividad de San Jorge, esta iglesia acogía la visita del organista José Luis González Uriol, director musical de este proyecto, que daba el visto bueno al instrumento y firmaba la recepción. Ahora sí, Castilla contaba con un órgano. Atrás, sin duda, quedan, señores, 3 años de esfuerzo, de aportación. Me han dado el último dato, 608 mecenas de 33 poblaciones distintas. Detrás de cada euro invertido en este órgano existen historias con las que podría escribirse un libro. Me han contado por ahí que también Miguel está recogiendo algunas de las anécdotas pues para plasmarlas en una futura publicación. Personas que gracias a este proyecto han conseguido retomar, mantener o empezar un vínculo irrompible con la ciudad del compromiso. Esta iniciativa de micromecenazgo ha sido algo más que conseguir reponer este instrumento. Es el claro ejemplo de que la unidad hace la fuerza y que el camino hasta el día de hoy se ha fraguado con el granito de arena aportado por cada uno de los mecenas. Sea el euro por 80 de un anónimo que encontró la caterilla en la calle Mayor, Jesús, me ha contado por ahí alguna cosa de estas, o la señora Josefa que compró el libro del mercadillo de Manolo Royo, que también hizo su aportación con las publicaciones. Hoy, sin duda, señores, el rostro de muchos de ustedes se va a llenar de lágrimas por haber conseguido hacer realidad su deseo, el deseo de todos. Pero el camino no acaba aquí, se inicia. Ahora es momento de que todo ese esfuerzo tenga su recompensa y que Caspe sea conocida no solo por la torta de balsa, el tomate seco, el mar de Aragón o nuestro compromiso, sino por ser también la cuna del órgano. De momento, gracias a todos ustedes, hoy podemos disfrutar de este concierto inaugural del órgano de tubos de la colegiata. Señores, sin más preámbulos, toma la palabra Miguel Caballero. Muchas gracias. Se aprende todos los días. Yo he venido aquí convencido y me he escrito que tenía que dar las gracias
a 604 mecenas y acabo de oír el 608 ya. O sea que esto no para. Bien, buenas y gozosas tardes para todos. El 23 de marzo del 2012 ofrecimos un concierto también de José Luis González Julio presentando este proyecto. Muchos de los que están aquí se acordarán. Entonces, tengo escrito, me salían muchos papeles, tres o cuatro carpetas de órgano que tengo, y dije, hoy es un día importante. Iniciamos un análisis casi científico que va a medir la fuerza de Castro. Va a medir si Castro está vivo, si hay motivos de alegría para el futuro, si a pesar de las dificultades actuales de la crisis, seremos capaces de volver a lo que éramos. Cuando para una cosa buena se une la gente, no se suman fuerzas, sino que se multiplican. Nos gustaría, decía entonces, que Caspe suene y que suene bien. Nos gustaría que esta iglesia, antigua colegiata, tuviera un órgano como el que tuvo durante 800 años. Los proyectos son proyectos, pero los proyectos hay que hacerlos buenos y lo tenemos que hacer entre todos. Decía en marzo del 2012 y decía, terminaba diciendo, hoy es el comienzo oficial del proyecto que vosotros haréis que sea bueno. Caspe y esta colegiata lo merecen. Repito, esto lo decía hace más de 3 años y hoy son las palabras. Hemos venido para un disfrute colectivo en torno a la música y para sentir el pálpito del orgullo de pertenencia a esta ciudad. Un pueblo que ha sabido, como otras veces y como en tantas otras cosas, dar una nota bien alta. Estamos aquí para alegrarnos juntos de que tenemos muchos amigos que hemos constatado y que Caspe, sobre todo, está vivo. Perdonad los excesos de ilusión que tal vez hemos tenido durante todo el proyecto. Gracias, gracias. Os doy la enhorabuena a todos. Las plazas recogen unos 600 mecenas, pero hay unos que ponen 19 anónimos. No hay 19 anónimos, hay 1000, más de 1000. Mil gracias. En nombre de la Junta Gestora, gracias y mil gracias a todos. Pedimos ahora la presencia que en esta mesa se haya acabado la firma de entrega del órgano de la Junta Gestora a la parroquia de Puerto, cura párrocos, a nuestra iglesia, por favor.